Hoy hemos llegado a la lección número 13 de nuestra clase de fe real. Pero antes de empezar, te invito a que cantes junto con nosotros este hermoso coro, Maranata. También pon mucha atención al mensaje que traemos esta mañana para ti. Los materiales para este proyecto son un círculo grande, una hoja acuarela o una cartulina blanca, pinceles, pintura verde, pintura negra, pintura amarilla, pintura blanca y verde claro. También vamos a utilizar copitos y papel aluminio. Empezamos. Lo primero que debemos hacer es pegar el círculo como una luna agrandada. Necesitamos 5 colores: negro, aguamarina, verde, amarillo y blanco. Empezamos. Rápidamente, antes de que se seque, cogemos el papel aluminio, le cortamos un pedacito y comenzamos a hacerle así. Ahora cogemos una pinilla que ya no la utilicemos. Después de haber pintado todo, quitamos la luna que habíamos sobrepuesto ahí y esperamos a que se seque. Ahora, ya que se secó, cogemos azul, amarillo y agua marina y un pedazo de papel aluminio. Y cogemos un poquitico y comenzamos a hacer. Ahora cogemos el blanco y lo aplicamos en la luna. Ahora cogemos el papel aluminio con el que hicimos el verde y el negro y le hacemos a la luna. Negrito y se lo esparcimos bien por toda la luna. Le hacemos acabado de viento a la luna. Ahora cogemos un copito y lo untamos de pintura blanca y comenzamos a hacerle tipos de estrellitas. Ahora cogemos el negro y hacemos una muñequita.
Aquí está la obra terminada. Paul Horno era un zaguero de Notre Dame que en 1956 ganó el trofeo Heisman al mejor jugador de fútbol americano universitario de los Estados Unidos. Más tarde, Horno logró posicionarse como mediocampista de los Green Bay Packers, liderando la Liga Nacional de Fútbol Americano como mayor anotador durante 3 años seguidos. En 1960 y 1961 fue nombrado el jugador más valioso. El entrenador Vince Lombardi lo bautizó el hombre más versátil que alguna vez ha jugado fútbol americano. No hay duda de que Paul Horno fue el elemento importante para que los Packers ganaran un total de 5 campeonatos en la década de 1960. Paul Horno, el chico dorado, fue la estrella, una celebridad nacional y el favorito de Lombardi. Como Horno no le importaban las críticas, Lombardi era inmisericorde con él cada vez que tenía que hacer una observación sobre el equipo. Como pueden ver, hasta el mejor jugador no está libre de reproches, solía decir Lombardi. Los jugadores entendían que el estilo de liderazgo de Lombardi era sumamente duro y exigente, porque quería lo mejor para ellos. El entrenador deseaba desesperadamente que alcanzaran el éxito. Paul Horno era consciente de ello y tenía tanta fe en su entrenador que hacía cualquier cosa que le pidiera, entendiendo que esa era la mejor decisión que podía tomar mientras estuvo en Green Bay. Paul Horno aprendió disciplina, ética y compromiso con su entrenador Vince Lombardi. Horno había desarrollado tanta fe y tanta confianza en su entrenador que dijo en una ocasión: si Lombardi me pide que atraviese el campo, salte el muro y suba las gradas a comprar golosinas, lo haría convencido de que eso nos ayudaría a ganar el encuentro. Desde edad muy temprana se nos entrena para seguir la definición de éxito del mundo. Somos motivados por los goles, las medallas, los reconocimientos y los logros. A medida que crecemos, recibimos la presión de la competitividad para acumular conocimientos y adquirir los juguetes del mundo, para probar nuestro éxito. En nuestra relación con Cristo, Jesús nos llama a asumir una nueva definición de éxito, no basada en lo que logramos, sino en nuestra obediencia. Buenas tardes, hermanos. Es para mí un placer acompañarlos en esta tarde. A continuación, tenemos una invitada muy especial que nos ayudará a comprender las diferentes perspectivas que se presentan alrededor del tema la competitividad y el cristiano. Hola. Hola, Sofía. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Queremos hacerte una pregunta. ¿Cómo interpretas tú la competitividad? Bueno, para mí, yo siento que la competitividad es distinto de egoísmo. Porque pienso que sin importar si tú quieres lograr algo, no tienes que dejarlo de lograr hasta que lo logres. Muchas gracias, Sofía. La verdad, sí, hay muchas personas que de hecho piensan de esa forma. Tal vez dejan a un lado el contar con la voluntad de Dios y solo luchan por sus propias fuerzas, olvidándose tal vez de que de la mano de Dios todo se puede lograr y todo va a ser un poco más fácil. Agradezco mucho tu punto de vista y lo que tienes en torno pues a la experiencia respecto a este tema. Hay otro punto de vista que nos han compartido y es donde nos dicen que vive la vida de tal forma que si cada hombre es como tú, esta tierra sería el paraíso de Dios. La verdad es una forma muy bonita de pensar, porque por un momento nos estamos dando cuenta que no es lo que yo haga por mis propios méritos, sino que es lo que hagamos con la voluntad de Dios, lo que hagamos por medio de su guía, de su protección, de su ayuda. Y entonces es ahí cuando cambiamos nuestra forma de pensar y ya no somos nosotros, sino que ya es Cristo quien mora en nosotros. Asimismo, como repasábamos en este tema, nos invita a adoptar una nueva definición del éxito, en donde Jehová nos dice
que el éxito no debemos mirarlo en lo que logremos por nuestros propios méritos, sino enfocarnos más en lo que logremos por la obediencia. No nos olvidemos que todo lo que nosotros vivimos y tenemos aquí es pasajero y que lo que debemos hacer es prepararnos para ir a morar a una tierra mejor. Muchas gracias y continuaremos con este tema. Damos las gracias a nuestra hermana Natalia por esta hermosa reflexión. Espero que hayas puesto mucha atención, porque en verdad estos son tesoros que nos van a ayudar para cada día de nuestras vidas. Ahora llega un momento muy especial, el del misionero. Recuerda que nuestras ofrendas pueden hacer un cambio en las vidas de las demás personas. Bienvenidos al Misionero Adventista. Los proyectos para la ofrenda de 13.º sábado del segundo trimestre son: abrir un centro de influencia en Sortland, Noruega. Segundo, establecer una iglesia en Nuevo Belgrado, Serbia. Tercero, construir una iglesia en centro de influencia en Nicosia, Chipre. Estos proyectos son de la División Transeuropea. Gracias por sus ofrendas. Ya vimos lo importante que son las ofrendas para los proyectos de nuestra Iglesia Adventista. Ahora quiero invitarlos a que vean el experimento de esta semana. Este es un experimento de pantalla verde. Vamos a necesitar luz. Vamos a necesitar un fondo verde o chroma key. En este vamos a grabar nuestros clips. Necesitamos una cámara. Si no tienes una cámara, un teléfono basta. Y vamos a editar en el computador. Abrimos Premiere Pro. Premiere Pro es un programa de edición de video profesional. Ahora, tomamos el video que queremos editar, le añadimos una imagen de fondo que queremos, alargamos la imagen hasta donde dure el video y vamos a ocultar la capa para trabajar mejor. Vamos al efecto de recortar, tomamos el efecto de recortar y lo aplicamos sobre el video que queremos editar. Bajamos en control de efectos y nos encontramos con estos comandos. Estos nos permiten recortar. Ahora vamos a utilizar el efecto de incrustación. Tomamos el incrustación por croma, lo aplicamos, incrustación ultra y lo aplicamos. Tomamos este gotero y lo ponemos sobre el color que queremos quitar. Le damos tolerancia de color y quitamos un poco, no todo. Y bajamos un poco y tomamos con este otro gotero el resto que falta. Aquí suavizamos los bordes. Como se dan cuenta, ya no tenemos un fondo, entonces hay que darle a este ojito para visualizar la capa de atrás. Y ahora vamos a darle Control M para poder exportar el clip. Se nos abre este menú, exportamos en H.264, que es MP4, guardamos con un nombre donde queramos y vamos a mirar la resolución para que nos salga al tamaño que queremos, 720 por ejemplo en este caso. Le damos exportar y listo, tendríamos nuestro proyecto de croma totalmente hecho. Hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que hayan aprendido a escuchar a nuestro Maestro, que en nuestro caso es el Señor Jesús. Él nos llama a ser obedientes en su causa. Ahora vamos a tener una pequeña palabra de oración. Entonces, por favor, inclinemos nuestras cabezas. Dios Padre Todopoderoso, Señor, gracias te damos por este día que nos regalas, Señor, para glorificar y alabar tu santo nombre, Señor, por todo tu amor, todas tus bendiciones y toda tu misericordia. Señor, queremos pedirte el día de hoy que seas tú en cada una de nuestras vidas, dirigiéndonos, siguiéndonos en todo lugar y en todo momento. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, chicos, ahora no olvides compartir este video con todos tus familiares y con todos tus amigos. Y tampoco olvides suscribirte a este canal. Que tengan un muy feliz día todos ustedes.